También tenemos 5 personas que han sufrido unas lesiones leves por contusiones a raíz de caídas del segundo piso. Y en este momento se está organizando un operativo junto con un cuerpo especializado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para ingresar con el apoyo de la policía, con el apoyo del Escuadrón de Antidisturbios para retomar la seguridad y el control de este instituto carcelario. Es decir, son 11 personas las que se encuentran lesionadas. Hasta el momento tenemos conocimiento de eso, es así. ¿Se presentó algún tipo de fuga? Ahora, hasta el momento el director de la cárcel no nos ha informado de fuga. Desde que la Policía Nacional tuvo conocimiento, hemos contemplado el apoyo en el segundo anillo de seguridad para evitar fuga de los reos que se encuentran a esta hora en el penal. Observamos el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Jorge Mastrejos. Vemos el Escuadrón Móvil Antidisturbios, observamos también el IMPEC. ¿Cuántas personas vienen a realizar el Ellos son los encargados de hacer una reorganización y que retorne la normalidad al interior del penal. Digámosle a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, ¿hay personas que fallecieron en estos disturbios? Bueno, la Policía Nacional tiene como responsabilidad un segundo anillo para proteger inicialmente que no haya fuga de estas personas que se encuentran a disposición de las autoridades judiciales, cada uno en su condición. El director de la cárcel hasta el momento no ha informado sino de las 11 personas que han salido a los diferentes centros asistenciales con heridas leves. Adentro, coronel, ¿se encuentra personal adelantado algún tipo de estudio? ¿Ya hay control en la cárcel? ¿Qué pueden decir? Bueno, en este momento...